quedan aproximadamente unos 1.500 ejemplares en libertad. Por eso también es muy importante su mantenimiento en instituciones naturales, en instituciones de animales y su reproducción en estas instituciones. Pues vamos a medirlo. A ver, si me dejas cogerte una muestra de la mucosa, déjame, así cogemos unas celulitas y un poco de saliva, dejamos así un poco de uniforme. Aquí tenemos, bueno, se ve claramente cómo va a tener. Los dragones de Komodo son difíciles de criar porque varias razones. Una de las que estamos encontrando en los últimos 20 años es que las hembras tienen una alta incidencia de enfermedades en el aparato reproductor, especialmente pues cuando van a ovular o cuando van a poner los huevos. Es una cosa que requiere una vigilancia veterinaria muy frecuente.